Telmo, estás aquí colaborando con Manolo Cámara en Supervivencia Canarias, que es Supervivencia Táctica aquí en la península. Cuéntanos, ¿cuál es la colaboración que estás haciendo aquí con él? Pues mira, nosotros después de 11 años haciendo España rumbo al sur, por África, con la colaboración inestimable del ejército, tuvimos la suerte de conocer a muchísimos profesionales, a gente fantástica y muy válida, que nos han enseñado muchísimas cosas. Entonces tuvimos la suerte de conocer a Manolo, de ver esa faceta suya de la, un mucho, de la supervivencia, de la orientación, de todo ese bagaje que ha tenido, y hemos tenido la suerte también de hacer con Pepe Ogalla y todos los chicos de Anaconda cursos, de aprender, y bueno, yo creo que es un mundo muy muy interesante que es necesario, y que vivimos en esta especie como de confort, de esta especie de situación donde nos creemos que nada es peligroso, donde todo está controlado, los GPS, todo. Bueno, pues cuando vuelves un poco a la tierra, cuando te sacan de esa zonita de confort y te vienes al monte, te das cuenta que necesitas unas técnicas que son básicas, complicadas, porque son desde hace miles de años, orientarse hacia los primitivos hasta ahora, y un poco es lo que se busca, buscar técnicas para supervivencia, para adaptarte a la naturaleza, y eso es un poco... En 2017 hemos empezado con un curso de orientación, hacer curso de supervivencia en varios ambientes, ya lo iremos contando, porque tenemos un proyecto interesante y hacer muchos cursos de supervivencia avanzados en desierto, en nieve, en agua, etcétera. La gente que esté viendo el vídeo, ¿en dónde se puede informar para ver? De momento ahora mismo estamos con la página todavía de Supervivencia Canarias o en Facebook Supervivencia Canarias, pero lo vamos a trasladar a Supervivencia Táctica en breve. Ya para empezar el 2017 ya pondremos el cambio para que lo puedan consultar. Cursos, fechas, horarios y demás. Vale, muy bien.